y justamente con alguien de Poliarquía, con un analista senior de esta empresa de opinión pública, Camila Rodríguez Nardi, estamos en contacto. Y la saludamos. Camila, Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios, buen día y gracias por atendernos, ¿eh? Buen día, Hugo, un placer conversar con vos. Bueno, la encuesta que tiene que ver con la cultura constitucional es muy larga, yo creo que más de 80 slides tuve que ver, es muy profunda, así que vamos a tratar de tocar cuatro o cinco puntos en la charla. Pero antes de eso, te pediría un marco, a ver si a partir de esta pregunta, que yo sé que es provocadora, podés darlo. ¿Estamos en presencia de una Argentina decadente en este momento? Lamentablemente, los resultados indican que sí. Independientemente de esta encuesta, la opinión pública que por aquí viene monitoreando hace años muestra un deterioro profundo en el tejido social. Y esta encuesta no hace más que confirmarlo. Hay altos índices de insatisfacción con la democracia. Lamentablemente, la gente se muestra cada vez más predispuesta hacia un gobierno no democrático, ¿no? Por nombrar algunos puntos. Y un vínculo profundamente dañado entre la sociedad y la clase política. Claro. Ahora, esta encuesta, y lo digo para los oyentes, no habla de los candidatos, sino de cómo estamos los argentinos parados frente a esta elección, qué nos pasa, cómo vemos la realidad, qué sentimos, qué queremos. Es verdaderamente muy profunda y yo te diría muy humana. ¿Quién elaboró las preguntas o salió de una charla académica entre todos ustedes? Bueno, esta es la tercera encuesta que hacemos. En 2004 fue la primera medición, luego en el 2014 y por último este año. La encuesta tiene varios ejes. Una gran importante parte de las preguntas lo que intenta es replicar un estudio que se hace en la región con la ONG Claro. Latinobarómetro. Y para que nos demos una idea, por ejemplo, cuando se pregunta por insatisfacción con la democracia o satisfacción con la democracia, la media de la región es el 69%. Entonces, cuando nosotros confeccionamos las preguntas, un poco es para conocer más internamente cómo está Argentina parado. Ya te anticipo que los resultados son prácticamente iguales, porque tenemos que 7 de cada 10 argentinos están hoy insatisfechos con la democracia. Y luego distintos bloques que a cada diferentes, digamos, integrantes de la encuesta le interesó más. Tenemos a, por ejemplo, Antonio María Hernández, constitucionalista, ex constituyente, que se especializa en los temas constitucionales, el cumplimiento de la ley, luego Daniel Sobato, director regional de IDEA Internacional, politólogo que estudia justamente los procesos de cultura política, y bueno, por supuesto, Dodo Fianza, director de la firma que ha dirigido sociológicamente la encuesta. Claro. Bueno, vos hablabas del tema de la democracia. Bueno, para ubicar también a los oyentes, hay que decirles que esto se hizo de modo telefónico con 1.000 personas y residentes en grandes centros urbanos, ¿no? ¿No es cierto? Digo, es para darle un marco, ¿no? No hablaron con gente que vive en zonas rurales, por ejemplo. Así es, nosotros hicimos 1.000 casos a teléfonos fijos y celulares con el sistema telefónico que se llama CATI. Se llama un encuestador, digamos, tiene un alto nivel de mayor recepción que, por ejemplo, lo que fuera un disco, el famoso disco que llama y empieza a hablar solo. Y tiene un alto nivel de confianza, o sea, con esta cantidad de casos, nosotros hicimos en 7 ciudades que fueron Capital Federal: Gran Buenos Aires, en Gran Mendoza, Gran Tucumán, Gran Córdoba. Y también hicimos en la ciudad de Mar del Plata. El nivel, digamos, el error estadístico que se estima es del 3%. Entre esos márgenes, más o menos 3 puntos, no cambian las tendencias preocupantes observadas en la encuesta. Claro. Además, porque ustedes hacen una muy interesante comparación con los dos estudios previos del 2004 y del 2014, con lo cual uno tiene, no sé, 20 años prácticamente allí enmarcados, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando todo esto? Y esos son los datos más desalentadores, porque cuando comparamos evolutivamente, evidentemente se puede observar en los números y en la caída que se ve en los gráficos, esta Claro. decadencia que vos mencionaste al principio. Claro.
Vamos al tema de la mirada sobre la democracia. Vos alguna pista diste, pero marquemos las dos cosas que en todo caso son las que más resaltan de toda esta encuesta, que es que la democracia es el sistema preferido por la gente, efectivamente, pero hay una respuesta que hace un ruido tremendo, que a la gente no le importaría que llegue al gobierno un régimen no democrático siempre y cuando dé resultados. La verdad que esto me hace acordar, vos no habías nacido, a los tiempos de los militares, donde todo el mundo quería que venga el golpe. Una cosa tristísima, te digo la verdad, esto me deprimió totalmente, por eso hablé de decadencia al principio. Sí, bueno, no sos el único. Yo creo que es importante presentar estas preguntas juntas para observar dos fenómenos, ¿no? Por un lado, una cuestión que se observa siempre en la opinión pública, que tiene que ver con el deber ser y la abstracción de las respuestas, digamos. En abstracto, sí, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Cuando Sí, le claro. preguntamos a la gente qué prefiere usted, el 73% te dice que es preferible. No obstante, si comparamos evolutivamente, observamos que en el 2014 solamente el 17% de las personas, de los argentinos, decían que en algunas circunstancias un gobierno no democrático puede ser mejor, y hoy ese número es 23%. O sea que se observa un deterioro. Y por otro lado, bueno, la famosa frase de la democracia, digamos, es una forma efectiva de gobierno, todas las demás son peores. Cuando preguntamos por la predisposición de la gente a aceptar un gobierno democrático, la frase textual es: no me importaría que un gobierno no democrático llegue al poder si resuelve los problemas de la gente. El 50% está de acuerdo, y acá las aguas están divididas, 50 y 50. Observamos exactamente los problemas que venimos percibiendo cuantitativa y cualitativamente a lo largo de estos años. Si bien en principio la democracia es un valor en la sociedad, es un valor cada vez más abstracto y más débil, porque cuando me ofrecen quizás un atajo no democrático, autoritario, bueno, lo voy a tomar en tanto me resuelva los problemas que me están impidiendo, digamos, tener cierto bienestar. A mí me preocupó, inclusive, bueno, uno del gremio, que, y tiene que ver con esto, que hay 36% de la gente que dice que hay que controlar la prensa para que el gobierno pueda avanzar. 61% dice que no, pero aparece 36% por ciento diciendo que sí, y yo lo relaciono puntualmente con todo lo que veníamos hablando, Sí, bueno, por otra parte, y un dato que vos mencionabas antes que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, bueno, ese proceso de la dictadura, lo que nosotros vemos cuando medimos la confianza de la sociedad en las instituciones es que la gran mayoría de las instituciones están profundamente dañadas y los medios de comunicación no escapan a este fenómeno. Por ejemplo, cuando preguntamos por la media de confianza del 1 al 10, ¿cuánta confianza usted siente en los medios de comunicación? La respuesta es de 4,7. O sea, ni siquiera llega al 50%. Es abajo de mitad de tabla. Y cuando preguntamos en el 2014, la misma pregunta era 5,68. 10 años antes, en el 2004, 5,84. O sea, que estamos viendo cómo está en caída. Y un dato más que te agrego, que digamos, confirma tu sensación, las Fuerzas Armadas hoy en día son la segunda institución más valorada tras la universidad pública, que es, digamos, si se quiere, el lado positivo o uno de los puntos positivos de esta encuesta. Sí, sí. Bueno, el estudio también aborda las opiniones sobre el Poder Judicial, sobre el Congreso. Vamos a ir metiéndonos en estos temas. Sobre la ley en sí misma, 37% de los argentinos está dispuesto a ir en contra de lo establecido por la ley si cree que tiene razón. Este número, 37%, ¿es muy alto, es muy bajo, preocupante? Bueno, yo creo que quizás el número en sí mismo, uno podría decir, no es tan preocupante, son 3 de 10, a mí me parece bastante alto para expresar, digamos, anomia. Pero cuando lo ponemos en contexto y vemos el deterioro que sufre el Congreso y el Poder Legislativo en general en confianza y en credibilidad respecto a la sociedad, bueno, el número adquiere otro color. Porque no es que, por ejemplo, nosotros observamos que esta pregunta a mí me parece bastante ilustrativa. ¿En qué medida le preguntamos a la gente cree que los miembros del Congreso
toman decisiones pensando en la gente. Y el 90% dice que poco o nada. Y este número sube 12 puntos respecto a 2004. Entonces, es, yo no acataría la ley en tanto y en cuanto considero que no están legislando para mí o por mis intereses. Que claro, es uno de los hallazgos del estudio, digamos, este vínculo altamente corroído entre representantes y representados, que se observa, por otra parte, fuertemente en el bloque de Poder Judicial. Sí, sí, es verdad. ¿Y sobre la Constitución qué preguntaron? Bueno, sobre la Constitución, las preguntas, digamos, que veníamos haciendo en el 2004 y 2014, que sobre conocimiento de Constitución, Ay, ay, ay. Te estoy perdiendo. Quédate quieta que el teléfono móvil se pierde. Ahí. A ver ahora. Ahí. Ahí sí. Ah, bueno, perfecto. No, le preguntamos a la gente, lo mismo que te decía antes, ¿qué tan importante cree que es la Constitución? El 72% dice sí, es muy importante. El 11% es bastante importante, lo cual prácticamente es un consenso total sobre qué es importante. Sí, ahora, claro, le preguntamos, ¿qué tanto cree usted que se cumple la Constitución? Bueno, nada, el 80% dice que poco o nada. ¿Qué tanto considera usted que conoce la Constitución? Apenas el 30% dice que la considera, que la conoce algo. Y cuando abrimos ese número por sector, nivel socioeconómico, que lo podemos medir a través de el nivel educativo, por ejemplo, vemos que, bueno, la diferencia es fundamental. Los sectores primarios, apenas un 13% conocen a la Constitución. Ese número escala a 26% entre los secundarios. Y finalmente los universitarios, que dicen en un poquito más de 60% que la conocen. Pero cuando le preguntamos, por ejemplo, a la gente si saben qué año se dictó la Constitución Nacional, apenas el 13% de los argentinos puede dar una respuesta correcta. Sí, entonces, que gente universitaria. Dudar de conocimiento. Exactamente. Que 4 de cada 10 universitarios no conozcan, eso es preocupante, ¿no? Son los números que veníamos observando. Y lo mismo cuando preguntamos, digamos, por año de la reforma, que está un poco más fresco, si se quiere. La respuesta correcta sigue siendo menos de 2 de cada 10 argentinos. Claro. Bueno, voy a ir por la última porque, como decíamos antes, esto es muy extenso y podríamos estar charlando mucho tiempo. Hay una respuesta que es una respuesta típica de la ola de inseguridad que se vive, pero ¿hay preferencia por la pena de muerte en determinados casos? Lamentablemente ese es otro indicador que sube. Respecto al 2014, la sociedad argentina se muestra 10 puntos más proclive a aceptar la pena de muerte en algunos casos. Tiene que ver con lo que vos decís y se observa, nosotros preguntamos si está de acuerdo con que una persona presa por homicidio debería recibir pena de muerte, y el 45% de la sociedad dice que sí, que son 9 puntos más que en el 2014, y los mismos valores que eran en el 2004. Lo cual habla de esta, de vuelta, lo tenemos que mirar siempre con la confianza en instituciones, con la propensión a aceptar un gobierno no democrático. En conjunto, estos distintos datos arman esta imagen tan dañada de la sociedad. Sí, de imagen tan dañada que está ratificando en todo lo que estamos hablando, que estamos efectivamente en un tobogán. Y así llegamos a votar al domingo, al día domingo. Digo, me parece que el escenario está muy claro. No vamos a tener la cabeza despejada como para hacer un voto racional, me parece, ¿no? Sí, yo lo que creo es que más allá de las elecciones que tenemos ahora este fin de semana, y los resultados que puedan llegar a salir, lo que es importante quizás rescatar para nosotros este estudio es que hay una crisis de representación que supera cualquier escenario y cualquier partido político, que tiene que ver con la cultura política, y que independientemente de lo que obtengamos, hay mucho para reconstruir entre sociedad, sus representados y sus representantes. Poder, claro, presidente mismo, la figura del presidente, la figura del poder legislativo, la figura del poder judicial. Bueno, hay algo que estamos viendo que la sociedad ya dice
bueno, yo no me identifico con esta, con esto y quiero otra cosa. En esa posibilidad. Ay, ay, ay. Espera, espera, que se me cortó la conclusión. En esa, y ahí cortamos. ¿Qué decías? Digo que la propensión, que o sea, el vínculo que estamos viendo de el malestar entre la sociedad y la clase política y cómo se abre una posibilidad a la entrada de gobiernos democráticos es preocupante más allá de lo que pasa el domingo. Y claro, es una tarea conjunta a la clase política a futuro. Camila, gracias por la charla, ¿eh? En un día donde para reflexionar es que ponen la veda y esto creo que nos ayuda bastante a pensar. Que tengas un buen fin de semana, ¿eh? Gracias. Gracias a vos por el interés y que tengas un fin de semana. Hasta luego. Hablábamos con Camila Rodríguez Nardi, analista senior de Poliarquía Consultores, que hizo las preguntas que les anticipo, son tremendamente largas, en un montón de ítems, en esta encuesta que auspiciaron la Universidad Austral y el Colegio de Abogados.